Buenas tardes. Estamos el día de hoy desde el Sunset Cabo San Lucas, el grupo Existir Psicoterapias Gestal de los Cabos, para explicarles como nuestro primer programa qué es la Gestal. La Gestal, esto es la Gestal. Bueno, para empezar, hablar de la Gestal es hablar de la vida, de lo que veo, lo que siento, lo que escucho. Es simplemente la vida. Entonces, nosotros somos psicoterapeutas Gestal y lo que pretendemos aquí es explicarles un poquito sobre lo que es la Gestal, cómo nosotros lo vivimos y cómo pretendemos nosotros ayudarle o acompañar a las personas que así lo requieran por medio del programa de Existir Psicoterapias Gestal. Yo soy Brenda Campos y para mí la terapia gestal, yo lo platico como una historia, una historia donde hubo un cambio. Era una persona antes, soy ahora una nueva persona. Muchas de las cosas que yo vivía o de la manera en que yo vivía era hasta cierto punto como en automático. Miraba el sol y decía, ni siquiera sabía que estaba ahí, o sea, iba a la escuela y venía, iba a mi casa y venía, y todo era el día que sigue y el día que sigue y el día que sigue, y así me iba pasando los días hasta que entré a la maestría y las cosas cambiaron. Aprendí a ver lo que hay de la vida, a sentir las cosas que antes era un tanto insensible, que no alcanzaba a ver o que no alcanzaba a ponerme en el lugar de la otra persona. Y ahora me siento más viva, me gusta ver el amanecer, me gusta tener mucho contacto con la naturaleza. Mis relaciones con las demás personas han mejorado, ahora me sé comunicar, antes no lo hacía. Antes las personas no me sacaban del no sé, no sé, no sé, y para todo era no sé. Ahora tengo la mayoría de mis respuestas a las preguntas que me hacen, tengo una respuesta para dar, y eso es muy padre para mí en mi vida. Es que ahora no tengo miedo de responderles cualquier cosa que sea, o cualquier pregunta que me hagan, la respondo. A veces no con el conocimiento que se necesita, pero tengo una respuesta para dar, que es lo que ahora me importa. Y pues me hizo crecer de alguna manera. Me siento mucho más segura de mí misma. Sé que como yo estoy y como yo estaba, hay muchas personas así. Y sé que si yo pude cambiar, cualquier persona puede cambiar. Es cuestión de querer. Y pues estamos aquí las dos y muchos más de mis compañeros para ayudar a alguien, acompañar a alguien en su proceso de cambio de vida. Y pues la Gestal es maravillosa, y quien quiera unirse, quien quiera vivirla, es algo de lo que no se puede arrepentir. Es una de las cosas más hermosas que me ha pasado a mí y que me imagino que a Noemí también. Y pues estoy orgullosa de ser psicoterapeuta gestal y me encanta. Ahora estoy enamorada de la gestal, de la vida y de mí y de la gestal. La gestal para mí, para Noemí Romero, es un cambio en mi vida de 360 grados, de ser una persona insegura, codependiente, miedosa, temerosa,
vino a traer a mi vida una seguridad, un conocerme a mí misma, un cierre de situaciones inconclusas que yo tenía que cerrar. Pero tenía miedo de afrontar ese cierre porque sabía que era tocar el dolor. Al hacer el cierre, yo iba a tocar con ese dolor, con esas heridas. Y me atreví. A través de la gestal me atreví. La gestal es vivir, es revivir esos momentos, conocerlos, tocarlos, entenderlos, superarlos, cerrarlos y madurar junto con ellos. Y a través de esa experiencia, ayudar a mucha otra gente que como uno está pasando por las mismas situaciones. Pensé que estaba sola, pensé que era la única que los vivía. Al empezar la maestría gestal me di cuenta que no era la única, que hay muchos compañeros, mucha gente como yo, que tiene los mismos problemas, que está atravesando por las mismas situaciones de dolor, desesperación, angustia, neurosis, que yo tenía en ese momento. Ahora mi vida es diferente. Ahora soy completamente independiente, vivo feliz con mis dos hijas. Encontré el amor verdadero. Soy una empresaria exitosa y sigo adelante. Y gracias a que la gestal me ayudó en esa parte de mi vida, es que ahora yo quiero dedicarme a ofrecer esa ayuda a los demás, para que puedan, como yo, conocer la gestal y a través de esta ser triunfadores en tu vida, en tu trabajo, en tu familia y en el amor. Gracias. En nuestros programas vamos a estar trabajando diferentes temas, como la infidelidad, como la sexualidad, como cierre de ciclos y despedidas. Nos va a tocar vivir juntos el cierre de este año 2013 y recibir el año 2014. Vamos a estar grabando en diferentes escenarios en Cabo San Lucas y sus alrededores. Queremos invitarlos a todos a que nos sigan, a que nos conozcan quiénes son. ¿Tu nombre? Brenda Campos. Y Noemí Romero, que conformamos el grupo Existir Psicoterapias Gestal de Los Cabos. Y que conozcan también a nuestros invitados, personas muy valiosas con grandes enseñanzas que nos vienen a traer a todos. Y foros muy interesantes, foros de discusión donde les vamos a pedir que a través de Facebook, de nuestra cuenta Existir Psicoterapias Gestal de Los Cabos, nos hagan saber sus comentarios, sus dudas, sus sugerencias para nuevos temas también. ¿Algo más que quieras agregar, Brenda? Pues no, me parece todo. Sí. Muy bien, y dejándolos nuevamente observando la vida, observando un pedacito de cielo aquí en Cabo San Lucas y la gestal. Esto es la gestal y queremos llevarlo a todos y a cada uno de los rincones del mundo, empezando por Los Cabos, Cabo San Lucas. Gracias.